Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Imagen Pública Televisión. Cada semana, con una entrega más, este es nuestro primer programa del 2021. Primer programa que siempre queremos que usted disfrute esta hora para que en ella usted aprenda, usted eleve su acervo cultural y, por supuesto, tenga la oportunidad de conocer nuevas personas. Hoy vamos a estar hablando de varias cosas. En la parte de mi opinión pública vamos a hablar de cómo influencian en usted las personas que están a su alrededor. William Medrano viene con cinco consejos para que a usted le vaya mejor en el 2021. Y hoy también vamos a hablar de cómo está impactando el toque de queda a los negocios como bares y restaurantes de nuestro país. Nuestro personal branding es el doctor José Fernando Pérez Volques, abogado de la República, varias veces presidente del Colegio de Abogados Dominicanos y además un gran amigo, primo hermano, querido por nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a imagen pública, televisión. Esta hora completita pertenece a nosotros. Lápiz y papel, porque aquí le aseguro que usted va a aprender. Volvemos en breve. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a mi opinión pública, un honor, un placer, un verdadero privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por mamá, y para mí es un honor estar conectado con ustedes por las diferentes vías que tenemos en este programa, en los diferentes sistemas de cable de República Dominicana y además por nuestro canal de YouTube Imagen Pública TV. Miren, el tema de hoy es precisamente cómo influyen las personas que usted tiene a su alrededor hay varias teorías que dicen que usted es un alto porcentaje hay algunas que hablan hasta de un 95% de con quien usted lidea a diario con quien usted convive a diario con quien usted interrelaciona eh, sus eh, negocios sus apetencias sus relaciones interpersonales sus afectos usted es una amalgama de esas personas con lo cual usted diariamente está en contacto. Aquí la importancia de que usted sepa que es una decisión. Usted tiene que escoger con quién usted vive y convive gran parte de su 24 horas. Porque esto eh, está en sus manos. No está en sus manos a lo mejor escoger el hermano, el padre, la madre que Dios le da, porque eso es una prerrogativa que está mucho antes de su nacimiento. Ahora, si sí está en sus manos, en usted escoger quién le tiende la mano. ¿A quién usted le extiende la mano? ¿Quién es la persona que es su amigo, es su amiga, está con usted en el día a día? Y fíjese que esto tiene usted que perfilarlo desde diferentes puntos de vista. Esa persona que está a su lado, ¿qué influencia hacen ustedes? Una persona que lo apoya o lo limita. Es una persona que lo suma, le suma o le resta. Es una persona que le genera orgullo o simplemente lo hace sentir a usted enclaustrado, enjaulado. ¿Qué tipo de relación tiene usted con esa persona? Eh, Póngame la otra gráfica, por favor, director. Ese tipo de relación que usted va a tener con esa persona le va a generar este tipo de hormonas esas hormonas que generan amor y alegría, las que generan ansiedad y estrés y las que generan depresión, dependiendo de la relación que usted tenga con esa persona y cómo esa persona lo haga sentir, si esa persona lo apoya o lo limita, si esa persona le suma o le resta, si esa persona le hace sentir que usted tiene una eh, persona en crecimiento simplemente siempre lo critica si esa persona lo siente sentir orgulloso lo hace sentir con vergüenza eso va a generar algunas de estas hormonas la serotonina que es la hormona de la alegría el amor eh, es una hormona que está en esas relaciones que son satisfactorias, esas relaciones con las cuales usted se siente bien, con las cuales usted quiere convivir con esa persona, hablarle, juntarse con ella, compartir un momento con él. Por el contrario, cuando usted se siente con personas que no aportan, que no agregan valor a su vida, usted empieza a generar eh, algunas de las hormonas que hace que usted baje los niveles de alegría y entre en ansiedad, entre en estrés y entre hasta en depresión. El, el, esa persona que como la gráfica pone el director que lo manipula a usted como si usted fuera un eh, títere y él o ella como si fuera su titiritero, es la persona que lo va a hacer a usted eh, entrar en un nivel de confort o un nivel de inconfort. Ese nivel de confort por el trato que esa persona le da, usted va a ir adquiriendo, sin querer, como diría el chavo, sin querer queriendo, actitudes, comportamientos, que incluso usted no lo tenía. Esas actitudes y esos comportamientos que usted va a adquirir de esas personas que están a su alrededor son los que van a definir parte de su carácter. Y si esas personas son tóxicas, pues el comportamiento que usted va a ir adquiriendo y la actitud que usted va a ir presentando, van a ser tóxicas. Si esa persona, por todo el contrario, son personas agradables, son personas constructivas, son personas afectivas, que siempre están pendientes a ti para eh, llevarte de buena mano, para aconsejarte para bien, esa persona entonces usted va a sentir que crece. Las que no, va, va usted sin querer sentir que están tratando de ponerle en jaulas están tratando de cortarle las alas. Ese tipo de persona que sé que usted la tiene a su alrededor, tiene de las que lo hacen crecer, pero tiene también de los que lo hacen de crecer. Usted tiene que decidir en este 2021 qué tipo de tiempo usted pasa con él. Qué cantidad de tiempo usted pasa con qué tipo de persona. ¿Está usted más invirtiendo tiempo con personas que lo hacen crecer o con personas que lo hacen decrecer? ¿Está usted invirtiendo más tiempo con personas que lo apoyan o con personas que lo limitan? ¿Está usted pasando más tiempo con personas que le restan o con personas que le suman? ¿Está usted pasando más tiempo con personas que hacen que usted se sienta liberado o con personas que hacen que usted se sienta enjaulado? Es una decisión. La decisión de usted dejarse manipular, de usted dejarse titiritear, es suya. Después no se queje. Usted tiene el derecho de decir no más. Usted tiene el derecho de decir hasta aquí. Recuerde que su libertad mental, que su libertad financiera, que su libertad emocional, usted no la puede ceder. Cuando usted sienta que lo están alando hacia algo que no le conviene, pues simplemente libérese. Cuando usted sienta que los, las personas que le rodean no tienen límites, usted tiene que poner los límites. Usted tiene el derecho de decirle hasta aquí. Usted tiene el derecho de decirle no más. Usted tiene el derecho de alejarse incluso si esas personas no entienden los límites. Finalmente le digo. Para ser feliz no hay que convivir riendo con todo el mundo. Con el primero que usted tiene que sonreír es con usted mismo. Porque si usted se siente bien con usted y usted trata de sentirse bien con los demás, pero no con usted, lo primero es lo que vale. Lo segundo le causará problemas. Pelarle el diente a todos para quedar bien con todos al final trae problemas. Ponga límites, reúnase con personas que le agregan valor, busque e invierta tiempo en personas que le contribuyen, aleje las personas que le restan, aleje las personas que lo deprimen, aleje las personas que de alguna forma lo hacen sentir a usted enjaulada o enjaulado. Soy Mariano obreo y Volques por Mamá, y esto fue Mi Opinión Pública. Continúe con William Medrano. Muy bien, siguiendo en imagen pública, entonces es, llega el momento de yo poder decirte eh, algunos consejitos para este 2021. Más bien,. Algunos consejitos que podrán cambiar el resultado que tú tienes para este 2021. Y empiezo diciéndote esto. Si Dios te dio la oportunidad a ti de que aún estés aquí ahora, es porque la misión que tú tienes no ha terminado. Y Dios te dice que entonces debemos cumplirla. Y por esto quiero darte estos consejitos y toma esto no como, no como fórmulas, no como libreto que yo haya escrito, sino algo de, de propia experiencia que quiero compartirla contigo en este día de hoy. El primer consejo que quiero darte es que tu conocimiento es el punto de partida. No inventes en este 2021 con lo que tú nunca hayas hecho. No te lleves del primo, del hermano, de a veces hasta de los padres, del amigo, del que se hace llamar tu socio, del que se hace llamar tu amigo, que te hagan propuestas supuestamente excelentes para este 2021. No inventes con lo que tú no sabes hacer. Decían nuestros ancestros que la experiencia no se improvisa. Entonces, haz lo que tú sabes hacer, pero además de esto, debes hacer lo que te apasione. No hay una sola cosa en tu vida que tú te propongas, que si no le pones pasión, termines bien. Yo sé que tú, como yo y como otros muchos, miles que nos están viendo hoy, Desean un 2021 de muchos, de muchos resultados positivos para borrar de manera de, de, de una vez y por toda la experiencia del 2020. Inicias haciendo lo que tú sabes hacer y parte desde tus conocimientos. Lo segundo que quiero decirte en este día es que al... Descanse o inicie desde un propósito que tú tengas claros en tu vida. No hay nada mejor, no hay mejor orientador, no hay mejor guía, no hay mejor eh, asesor que tú tener un propósito claro en tu vida. Si decía Mike Monroe, ya él no existe, falleció, tuvo un accidente en su avión personal, él es un teólogo, era un teólogo de una de estas islas. Él decía: aquel que no sabes a dónde va, ya has llegado. Si tú no tienes un propósito claro en tu vida, entonces trata de buscarlo. Y búscalo ahora que estamos todavía eh, en el mes de enero, que estamos antes del 20 de este mes. Eh, empieza a buscar, a escalvar. Dentro de ti mismo, porque a veces lo que estamos buscando afuera lo tenemos dentro. Únicamente falta que lo descubramos para que entonces lo pongamos en práctica y tengamos el mejor de los resultados. El, lo tercero es que tengas un plan de acción. Y ya te vuelvo a decir: si no sabes qué hacer, no vas a avanzar, ni siquiera vas a empezar. El plan de acción te va diciendo paso a paso lo que debes ir haciendo. ¿Dónde iniciar? ¿Qué metas debes alcanzar para el primer mes? ¿Y cómo vas a terminar entonces el 2021? El plan de acción. Tu negocio es único. No, te, no imites a nadie. El plan de acción que tú vas a elaborar, y si tú no sabes elaborarlo, hay muchos expertos, muchos estrategas, gentes que han estudiado y se dedican solamente a elaborar para empresas diversas plan de acción. Pero lo primero que te va a preguntar él es, ¿cuál es tu empresa? ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde tú quieres llegar? Para en base a eso, él el elaborarte el plan de acción. Ese plan debe tener objetivos claros, metas intermedias y métricas para medir los resultados a final de este 2021. Yo sé que todos queremos de verdad tener un 2021, como ya te dije, halagüeño, con mucho éxito, con muchos resultados, sobre todo que haya mucha salud. Y eso Dios te lo va a dar y tú también llevas eso dentro. Por eso no busques afuera lo que tú llevas dentro de ti. El propósito de, 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 de este año está dentro de ti. Búscalo dentro de ti. O sea, el plan de acción ya tú lo vas a, también a conseguir porque ya encontraste el propósito que está dentro de ti. Número, número cuatro es un plan de inversión. Mira que ha ido paso por paso. Primero empieza con lo que sabe. Segundo, descubre el propósito. Tercero, un plan de acción. Cuatro, un plan de inversión. ¿Mm? Un plan de inversión, lo, lo gratis no funciona. Mientras, mientras que lo barato no sale caro, sino que, que te limita, entiende y entonces que requieres invertir más en ti. Dentro de ese plan de acción debes aplicar también algunas cosas que a veces olvidamos los seres humanos cuando somos tacaños, mezquinos, y es que olvidamos la gratitud. Recuerda que el propósito te da el dinero. El dinero es consecuencia de lo que hace. Y dentro de eso que tú haces también debes escribir en alguna parte de este programa del 2021 la gratitud. Hacer algo por los que tienen menos. Ser solidario. Devolver parte de lo que recibo. Eso te harás una mejor persona también para este 2021. Y cuando tú sumes los resultados del 2021, que también entiendas, que vea tu entorno, que vea tus hijos, que vean tu, tus familias, que ahora eres mejor persona, es porque lo hiciste también siendo solidario. Devolviendo algo de lo que tú pudiste tener ¿Ah? Y el número cuatro, ya te dije, un plan de inversión Nada, nada gratis funciona Tengo un amigo que frecuentemente almuerzo con él en algunos restaurantes Le llaman el señor Justiniano Plasencia Él me dice, no hay comida gratis No hay un consejo gratis Siempre hay detrás de eso algo más. Además, lo barato te limita. Tengo un plan de inversión. Con lo poco que tú tengas, no importas que seas rico o que sea pobre. No todos los que hoy fueron ricos siempre fueron ricos. Es más, mayoría de los ricos de hoy fueron muy pobres. Más pobres que tú. Mayoría de los ricos de hoy, aún en República Dominicana, vinieron desde menos cero. Y aún los ricos que tú conoces en los Estados Unidos y Europa y Centroamérica, Latinoamérica, vinieron desde menos cero. Vinieron de acuñarse con un amigo, con un vecino, hasta de dormir en el patio, dormir en el parque y comer mendigando por las calles. Desde ahí vienen mayoría de los que hoy ostentan el, 1%, el 99% de toda la riqueza mundial. Óyeme esto que te digo. Ese, esos ricos de hoy que ostentan, no me digas, que, que ostentan el 99% de la, de la riqueza mundial, que son un, un 1% ellos, vinieron todos, desde menos cero. Termino por este día. Me quedé en el punto número 4. Y el siguiente sábado te, te diré los últimos tres puntos para que cambie los resultados de este 2021. Te hablaré de los últimos tres consejos que te dije. No es una fórmula, no es un libreto que haya escrito, sino de mi propia experiencia. Te terminaré de darte estos consejos. Para el próximo sábado. Seguimos. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitroner uh, Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con uh, Pasa por uh, Win, ponte nitro de una vez uh, Con Planeta 12, 24 y 36 uh, Con lo rápido y barato que será tu internet Quería ver la movie, ya la Con ver Con uh, oh, Winnitronet, el streaming no es problema Te cargas rapidito y comparte lo que quieras El internet que rinde para la familia entera Y lo mejor de todo que rinde tu cartera uh, De regreso, imagen pública. Un abrazo para todos los que están con nosotros desde donde quiera que se encuentren en el país o fuera del país a través de las diferentes vías que tenemos para estar en imagen pública televisión. Hoy tenemos un amigo, he estado aquí anteriormente. Ustedes saben que el toque de queda, las nuevas normativas para proteger la bioseguridad del ser humano, en este caso de nosotros los dominicanos ha cercenado algunas oportunidades de negocio. Esos negocios que fruto de tener menos tiempo de disponibilidad para servirle a sus clientes han perdido eh, ingresos, han perdido posicionamiento. Y uno de esos sectores es el, el sector de bares y restaurantes. Aquí tenemos un exponente de ese sector, mi amigo Eddie Pérez Cairo. Hola, muy buenas tardes, Mariano Abreu y Volques. Volques por mamá. Eddie, eh, esta situación que hemos comentado anteriormente en otro programa ha impactado de manera abrupta a, a un sector que, como el de ustedes, bares y restaurantes, no se planificó para esto. Porque esto mucha gente le cogió de sorpresa. Nadie se planifica para una pandemia, ¿no? Pero en el caso de ustedes, le han variado constantemente las normas. Primero eh, el, el toque de queda era hasta las 9, luego bajan el toque de queda hasta las 7, luego quitan el toque de queda los fines de semana y es hasta las 12. Entonces van variando, lo cierran por meses. ¿Cómo ha impactado esto a tu sector? Bueno, es muy bien sabido que el sector más lastimado ha sido el sector que opera de manera nocturna, sobre todo los bares restaurantes, discotecas, que son los que se manifiesta como el entretenimiento nocturno. La verdad es que eh, cuando inició el proceso de la pandemia, el 18 de marzo del año pasado, el, según las alocuciones del presidente de turno, eh, se estimaba que iba a ser hasta junio. Incluso se dieron ciertos tipos de concesiones a la empleomanía preparados hasta el mes de junio. Resultó ser que para el mes de junio no estaba eh, la situación apta para poder volver a la normalidad. Pero entendíamos que ya tal vez para agosto íbamos a estar eh, ya en la posibilidad de poder abrir. Tampoco sucedió. Y ya vamos a cumplir un año todos estos negocios prácticamente cerrados no hacemos nada con seguir esta incertidumbre en el que está este sector involucrado porque oímos a la asociación de bares de la zona colonial con el grito al cielo, oímos al sector de bares y restaurantes de Naco de Peantini haciendo lo mismo, la asociación de bares también manifestándose de esta misma manera y vemos cómo el sector que, ha sido, eh, que le han permitido operar, que es el sector hotelero, eh, han podido desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente y manejan volúmenes muy grandes de visitantes, donde con el solamente una persona estar contagiada, pues puede transmitir eso a muchísimas más otras personas. Pero el protocolo que ellos han tenido ha satisfecho a las autoridades y le han dado la oportunidad a ellos de poder operar. Yo pienso que lo mismo debe ser lo que se haga en este, con este sector también, que se le dé la oportunidad mediante un protocolo de poder operar. Si se permite eso con una supervisión, pues eh, este sector está preparado, sobre todo en los sectores que ya antes hemos mencionado como zona colonial, Naco, Piantini y otros sectores aledaños. Yo creo que se ha dudado de la responsabilidad con que este sector ha tomado sus medidas de precaución ante el protocolo de esta pandemia y del COVID-19. Aquí se ha cumplido exactamente, hasta con más cuidado que otros sectores porque no manejamos volúmenes tan grandes de personas. Pero si no se nos da la oportunidad, si no se nos supervisa, si no nos dan un tiempo eh, apto para poder operar y ser rentable, ¿cómo vamos nosotros poder ser un ente en nuestro país eh, de, de tener nuestra empleomanía eh, eh, ocupada? ¿Cómo vamos nosotros a poder eh, ayudar eh, a la, al país desde el punto de vista eh, del de sector productivo? Eh, ahí hay una disyuntiva interesante y es que yo he visitado algunos hoteles recientemente por algunas reuniones que he tenido con clientes que son del extranjero y han venido y se han hospedado en esos hoteles y veo que los restaurantes están operando, incluso sus bares están operando. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un restaurante que se encuentra dentro de un hotel, un bar que se encuentra, que se encuentra dentro de un hotel y un restaurante o un bar que se encuentran fuera de un hotel? Eh, es la misma afluencia, es la, el mismo cuidado que se tiene que tener. ¿Por qué, y, y aquí eh, la, la pregunta a las autoridades de República Dominicana, ¿por qué ese mismo protocolo que se utiliza en los restaurantes y los bares de los hoteles? Porque al fin y al cabo usted le quita la figura del hotel y es un restaurante y es un bar. porque ese mismo protocolo no se le aplica a los restaurantes y bares que están fuera de los hoteles y se le permite operar? Porque si la persona se va a contagiar en un bar o en un restaurante, no importa dónde el bar y el restaurante esté, si está dentro del hotel o está fuera del hotel. Aquí lo que importa es que las medidas protocolares necesarias se tomen tanto en el bar o restaurante del hotel como en el bar y restaurante fuera del hotel. Al fin y al cabo son las mismas figuras. La ubicación geográfica no importaría. Entonces, las autoridades tienen que mirar hacia ese sector que está desgarrado económicamente. Hicieron un esfuerzo para volver a, re, a reabrir, un esfuerzo de repintar la edificación. Los aires se dañaron tanto tiempo cerrado, se dañó la computadora, se dañaron algunos muebles y volvieron a hacer una inversión importante para volver a reabrir y ¡pam!, lo cierran de nuevo. Y no solamente eso, eh, Mariano, eh, también está la situación de que ellos no tienen que cerrar eh, con el toque de queda de los negocios, porque ellos pueden seguir operando internamente. Ahora bien, eh, si nosotros eh, nos ponemos en lugar del gobierno y... La petición que nosotros le hacemos es que nos den la oportunidad de operar bajo la supervisión de las autoridades con el cumplimiento del protocolo. Y nos dan un horario que nos permita operar de manera que sea rentable. Nosotros entendemos que podemos aportar tanto en la empleomanía, tanto al sector eh, de el país en el sentido de, de producción ahora bien imaginémonos que el gobierno Un minuto diga, tenemos Eddie el mensaje ahora. final porque tenemos ya el productor diciéndonos que tenemos que, que terminar el segmento sí. qué nosotros proponemos que en caso de que no pueda ser factible que eh, podamos eh, eh, abrir nuestros negocios hasta que no llegue la vacuna por ejemplo que el gobierno le dé las facilidades para cuando ya estén las condiciones dadas para poder abrir con tranquilidad, eh, que seamos eh, beneficiados eh, con, a través del banco de reserva, eh, con préstamos blandos y largo tiempo, para, como capital de trabajo, para nosotros poder incluir otra vez eh, al sector productivo y evitar ese ese desempleo tan masivo cientos que de, quedamos. Cientos y miles de empleados. Sí. Entonces. Eddie, Eddie gracias. El llamado a las autoridades dominicanas, a nuestro presidente Luis Abinader, al ministro de Turismo, a las autoridades de Interior y Policía, el llamado a la Comisión de Salud del gobierno para que mire, pose sus ojos a este sector, un sector que está desangrándose y que si no van en ayuda del de sector, Miles de personas perderán sus empleos y miles de empresarios perderán sus pequeños emprendimientos y sus medianos emprendimientos. Gracias, Eddie. Muchas gracias. Nosotros continuamos con el doctor Pérez Volque, nuestro invitado del segmento Personal Branding. Permanezca con nosotros, no se vaya porque todavía hay mucho más contenido. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este segmento personal branding. Un honor, un placer, un privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por mamá y hoy tengo un invitado especial. Una persona que goza de mis afectos. Una persona que desde mi infancia fue un referente. Un joven brillante, educado por demás, con un don de gente supradimensionado. Nunca he visto al doctor Pérez Volquez, enfrascarse en un dime y direte con alguien, faltarle respeto e interactuar con ellos de manera descortés. Doctor, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Cali. Que Mariano Abreu. Usted cada vez que viene a mi programa, o, o a Enfrentados, saca mi, ese, ese, ese mote que usted y un tal Johnny Pérez y Pérez, mi primo hermano, me pusieron cuando yo era apenas un mozalbete. Los años 70. Los años 70, donde estaba Calimán, sí. la radio sí. en su apogeo. Y yo, como muchos jóvenes, era uno de los más fieles radio de esa radio novela. Sí. Desde ahí viene ese Cali, que cariñosamente usted todavía osa. Decirme hasta en televisión. Doctor, este segmento eh, se trata precisamente de conocer esa historia de las personas, de las marcas personales. Usted es un referente en el derecho, ha sido varias veces presidente del colegio de abogados. Dentro de los abogados, usted es un penalista importante, un penalista eh, que muchas personas han pasado por las aulas y por sus enseñanzas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la cual usted tiene que tener algunos 20 o más años. 20, 21 años. 21 años impartiendo docencia. Pero mucha gente, a pesar de tener ese trato con usted, de ser su alumno o ser su colega o enfrentarse con usted en los tribunales, mucha gente no sabe quién es el, el José Fernando de dónde viene, ¿Cómo, cómo se crió, en qué ambiente fue eh, amamantado, como decimos nosotros cuando como somos pequeños, ¿no? ¿Dónde nace el doctor Pérez Borges? Muchas gracias. Mire, eh, mi querido Cali Mariano, yo nací en Pedernales, eh, hijo de Juan Francisco Pérez y Pérez, eh, Pérez Zamboy, perdón, eh, Pérez y Pérez, mi hermano, Pérez Zamboy. Sí y de Lulanda Borque. Eh, hermano, tengo siete hermanos. Tuve una niñez, por la gracia de Dios, muy feliz. Tengo unos recuerdos todos agradables de mi niñez. En mi casa, con mis amigos, en la cancha, en el play, en, en la escuela, eh, y me crié en pedernales. Mi hermano mayor se llama Juan Francisco Pérez y Pérez. Cariñosamente Johnny, Johnny. que te puso Calimán y yo lo asumí. Así es. Luego está. Que era, que Johnny era como un hermano para mí, porque Johnny y yo, eh, en mi casa donde él vino a estudiar sí. a, a la Capital, eh, estábamos en la misma habitación. Sí. O sea, eh, era mi, mi hermanito mayor prácticamente. Sí. Durante ¿no? años. Años. De ahí salió el casado. Con, con, sí, Vino a terminar el bachillerato, terminó el bachillerato, se inscribió en la universidad. Se graduó como abogado y de ahí se casó. Sí. Y okay. de ahí sale allá para su casa matrimonial. Por, así es. O sea, ustedes son como hermanos. Eh, así es. Primo, pero hermano de crianza. Y entonces, eh, luego está Lidiotimia Pérez Borque, Kika, luego está Luz Estelmiro Landa Pérez Borque, Magna Altagracia Pérez Borque, Yorca. Neofri Giovanni Pérez Borque, John. Marcos Aurelio. John, El más hermoso es... Marcos Aurelio. Marcos Aurelio. John siempre quiere decir que él es más hermoso, pero es Marcos el más hermoso. Después bombo. está Marcos Aurelio, eh. pero es porque Jenny... Que fue el más, el más chiquito. El ¿no? más pequeño. Eh. Sí, vive en Estados Unidos hace unos años. Y entonces nos criamos, Brillante y educado, por demás. No, oh, eh, con el perdón de todos mis hermanos. Para mí, Jenny, el más pequeño, es el mejor de nosotros. Sí, sí, pero por, por condiciones incluso humanas. Sí, sí, sí. Por Marco, su calidad de gente. No, no, no. Como ese muchacho, yo no he conocido a otro. Sí, sí, sí. O sea, Jenny es fuera de serie. Y todos mis hermanos son es, extraordinarios. Sí, todos son. Yo estoy muy feliz y muy contento porque Dios me dio esa dicha de pertenecer a esa familia, de ser hijo de, de, de Tiquito y de Luz Juan Francisco Pérez Zamboy y Landa Borque y de tener mis hermanos que tengo. Pero todos Pero ustedes, Jenny, eh, Jenny rompió... Todos ustedes tienen buena sangre, como se dice, o sea, son personas fáciles de tratar, o sea, Kika, como le decimos cariñosamente, Lilila, Lilila una estrella. Sí. Eh, eh, el mismo John, el John vive relajando. Sí, sí. John vive no. con una broma en la, en sí, la boca. Sí, sí. O sea, no, todos tienen, son, son muy afectivos. Mis hermanos son, eh, son eh, ciudadanos correctos, muy amables, muy decentes, pero Marcos Aurelio, más pequeño, para mí es el mejor de todos nosotros. El, el, el más. En ese ambiente de pedernales, eh, ¿cómo era su casa materna en, eso, en esos momentos? ¿Qué usted recuerda? No todo. Cuando íbamos a la escuela, mamá que se levantaba temprano siempre a hacer el desayuno a siete muchachos, a, con su ropa. ¿Cuánto se llevan de edad? De un en... año. Un año cada sí, uno. Sí, mamá tuvo. O sea, tía, cada. Estuvo, porque a todo esto mi querida, años es mi tía querida. Es sí, mi tía querida, debo decirlo sí. eso. Y, y no mi tío tiempo. querido, Samboy que, sí, tengo, no, que no, papá, tengo que dar esa información sí. para que ahorita no me llame. A usted no me mencionó. No, papá, eh, mamá tuvo siete hijos, uno detrás de otro. Eh, nos llevamos un año todos. Y entonces nos tratamos como hermanos, o sea, una buena relación de, de hermanos desde pequeño. Uno de los más grandes protegimos o nos protegieron a los más pequeños. Mamá se levantaba temprano siempre a que eh, antes de ir al colegio del desayuno, estuviera ahí, la ropa. Siempre estuvimos bien puestos, con el perdón, eh, limpio. Eh, siempre eran muchachos delicados. Mamá eso se viene. Se ocupó de eso. eso viene, ahí iba, que eso viene por la formación que Blanca y Doté, sí. nuestros abuelos le dieron a mi tía luz sí. porque eh, no había un moreno más comparón que que abuelo, como le decíamos cariñosamente papá, ¿verdad? Sí. Eh, papá, nuestro abuelo, era un moreno de casi siete pies, seis pico, ¿verdad? José María eh, Borque, Borque Mosquete. Borque Mosquete que andaba eh, los domingos se trajeaba para ir a la iglesia sí. con su sombrero y andaba perfumado sí. o sea esa esa educación sí. de, de el buen arreglo del acicalamiento que también lo tenía nuestra abuelita sí, blanca sí. era parte de esa herencia que sí. nuestros padres y eh, nuestras madres en este caso que tú y yo somos primos hermanos por nuestras madres eh, nos transfirieron a nosotros sí sí nosotros tuvimos mucha suerte María eh, primero nuestros abuelos fueron seres humanos exquisitos, formidables, en todo el sentido de la palabra. Eh, José María Borges Moquete era un trabajador incansable, fue un buen padre, un buen abuelo y fue un buen también hijo porque se ocupó de sus padres Así también es. y de sus hermanos también. O sea, yo recuerdo con mucho, con mucho cariño y con mucha tristeza a mi abuelo. Eh, fue un hombre extraordinario. Muere a los 95 años de edad. Sí, a o sea, 94 era. tenía ya un hombre durar eh. 94 años, lúcido. Sí, sí, en el eh. 2000. Me dijo que había nacido en el 2000, en el, en el 1902. Lo cual quiere decir que nosotros pudiéramos tener una herencia de durar mucho sí, también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, doctor, ¿usted llega a Santo Domingo cuándo? Bueno, mi padre salió senador de la República en el 82 al 86. De, eh, senador de Pedernales. De Pedernales. Okay. Sí. Entonces, mi padre, con una visión extraordinaria, vio lo que sucedía con la juventud de Pedernales. Los chicos que terminaban su bachillerato y se quedaban allí, se matrimoniaban, se llenaban de muchos muchachos, y entonces tenían que ir a un conuco y esas cosas. Y entonces, mi padre no quiso que sus hijos. Eh, siguieran ese camino. Eh, eh, cabe aclarar y es un dato que importante que nuestro tío Samboy fue uno de los dirigentes más importantes de una de las empresas más importantes de en ese momento de, de República Dominicana que era la Alcoa Company sí. que en ese momento extraía bauxita sí. en República Dominicana y tío creo que fue el, 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 secretario, el secretario general, general de sindicato. Del, del sindicato. Sí. Eh, y viajaba incluso fuera del, del país a entrenarse sí. y, y a participar y o sea una persona que tenía una visión holística sí, en sí. ese momento estamos hablando de los años 80 eh, pero 70, ya 70 80, porque 70, al mi principio. padre muere en el 78 ya ustedes estaban ya jóvenes ya en el bachillerato Sí mi padre tuvo esa visión. ¿Cuándo gana el, el PRD por primera vez que ahí fue que él fue senador? El, ¿verdad? Sí, el PRD gana en el 82. Ahí es que él ganó. Ganó en el 78-82 con, con, con don Antonio y luego en el 82-86 Jorge Blanco. ¿El, Entonces, él fue senador. Con la, en el periodo de Jorge Blanco. De Jorge Blanco. En el mandato 82-86. Entonces okay. mi padre vio la necesidad de que sus hijos desarrollaran. Hizo un gran esfuerzo, nos trajo a la capital, nos apostó en el Sancho Sama, en la Cruz de León número 22. Nos mandó a, a escuela, a colegio y trabajó para que sus hijos se prepararan. Dejémoslo ahí, vamos a hacer un corte comercial y cuando regresemos, entonces vamos a hablar de esa fase. El José Fernando Pérez Borges, que viene a Santo Domingo, que termina su bachillerato, que entra a la universidad y entonces a partir de ahí vamos a desarrollar otra etapa de esa marca personal en. Derecho penal, un erudito, un referente y además también eh, varias veces presidente del Colegio de Abogados, eh, lo cual dice y habla de su calidad profesional. Esto es Imagen Pública Televisión. Mi invitado es el doctor José, Fra José Fernando Pérez Volques y soy Mariano Abreu y Volques por mamá. Volvemos en breve, permanezca con nosotros. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio tenerlos a ustedes por las diferentes vías que puede conectarse con nosotros el canal 60 de Claro, el 60 de Telenor. 38 de Altiz, 38 de Éxito el canal 61 de Aster, el canal 30 de Star Cable y CableNet y en el 307 en Montecristi. Usted puede conectarse con nosotros por los diferentes canales, pero además, si usted no ha visto el programa completo porque se acaba de conectar y quiere verlo completo, puede ir a, nuestra, a nuestro canal de YouTube, Imagen Pública TV. Y ahí están los contenidos completos de este programa, que en 12 años en el aire hemos tratado de llevarle a ustedes un programa exquisito con un contenido para su crecimiento y su acervo cultural. Me ha invitado el doctor José Fernando Pérez Vol, es abogado de la República, varias veces presidente del Colegio de Abogados, un penalista exquisito y además un académico, profesor universitario de varias materias específicamente todas de derecho y muy especialmente penal sí ¿eh? así es que es la así, que usted más le eh, sí, apasiona no sí, sí. doctor llegamos a Santo Domingo se radican en el en, ensancho sama cerca de mis hermanos y amigos los rosarios al eh, lado eh, Rafa eh, siempre sí, estamos juntos precisamente eh. en esta semana estuvo en enfrentados estuvo con nosotros, una entrevista muy parecida a esta, pero ya para el otro programa nocturno, ¿no? Ok. Y, eh, ¿por qué el Ensancho Sama? ¿Por qué ahí? ¿Por qué de? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo llegan al Ensancho Sama? ¿Qué experiencia tuvieron en, en ese entorno? ¿Cómo, ¿Cómo crece la familia ahí? ¿Qué pasa? Ahí había una señora que murió hace un tiempo, Veradina, eh, que estaba aparentada con, con mi madre y con mi padre también. Y entonces eh, mi padre le dijo que estaba buscando dónde traer a la familia y ella hizo las diligencias. Mi padre alquiló esa casa al lado de ellos y ahí la Club Leones número 22, ahí pernotamos del 82 hasta el 84. Y hice buenos amigos, que todavía al sol de hoy todos los, mis amigos siguen siéndolo, ahí en la Club de Leones, la pasé muy bien. Estudié en, la, en el Liceo Panamá, Fray Cipriano de Utrera, y jugué mucho básquetbol con los muchachos allí. Eh, hice una ¿Te, buena te jugaba buena... basquetbol en Pernal? Sí, sí. Mi vida era el, fue el deporte, Mariano. O sea, yo te confieso que eh, mi pasión fue el mundo deportivo, tanto el básquetbol como el béisbol. O sea, yo en esas dos disciplinas hice lo que una persona de alto rendimiento suele hacer. O sea, yo vivía en una cancha y vivía en un play. Después, primero la escuela, porque papá y mamá no jugaban con eso. O sea, tú, Después de eso, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero ahí primero... Tiene si que ir a la escuela, mis hijos. O sea, todos papá y mamá se empeñaron en que nosotros fuéramos a la escuela. Eso era prioritario y obligado. Y esa obligación nos gustó. Y le agradecemos la forma en que nos educaron. Porque si va a sido por mí, lo confieso públicamente. Yo o sea, me, me quedó un play o una cancha. Bueno, porque... A lo mejor te hubiera contratado en los doyel o algo así. Sí, pero papá <laughs> vio otra cosa. Entonces vivía. De, un... Eso lo conllevó a que todos tus hermanos son profesionales todos, hoy en sí. día. Abogado, ingeniero. Así es. Sí, entonces eh, ahí en Sancho Sama hicimos una buena relación de amigos. Luego papá y mamá nos trajeron a la, a la, a la, aquí a la Santiago Rodríguez, esquina Santo Santomé, el edificio curvo. 8B, ahí San Lázaro, un proyecto, un proyecto que había hecho el gobierno para, blanco, para, para los senadores y diputados. Entonces, papá compró ahí, porque era el proyecto se le, se le vendió. Entonces, papá compró, duró 20 años pagándole a mi mamá hasta que fin, a, finalmente lo pagaron. Y entonces, yo ahí jugaba básquetbol en la cancha Tenía San Laza, la cancha San Lázaro al frente. Ahí vivía en la cancha. Eh, pero entonces, después me fui apasionando por el derecho. Y además tenía unos profesores como Fiorentino Perpiñán, Eli Jiménez Moquete, eh, Sandino González de León, Ariel Báez Heredia y otros tantos maestros que exigían mucho. Entonces eso me, me obligó a tener que dejar de asistir a la, a la cancha Cada y, día, y consagrarme me, más y, y menos y consagrarme más a los estudios. Hasta que abandoné el tema del básquetbol y me consagré al... Al asunto del derecho y me gradué en La Eugenio María de Hosto, Unirebo. Usted eh, ha construido una familia, tiene una relación matrimonial de muchos años. ¿Cuántos años tiene con su esposa? 26. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Cómo se llaman? Eh, Stephanie Pamela Pérez Nova. Que ya es profesional. Sí. Eh, Stephanie es la Ella mayor. Es eh, la, la mayor. Sí, sí. Abogada. A Stephanie Pamela Pérez Nova, la PA. Yo le digo la PA. Luz Denise. Pérez Nova, Denisita y el rey Arturo, Arturo Fernando Arturo pequeño. Pérez Nova, el rey Arturo. qué edades tienen? Estefan tiene 26, al, Denis tiene 25 y el rey Arturo tiene 20 años. ¿Están en la universidad los dos? E o el ya terminaron? rey Denisita y Estefanita terminaron, el rey Arturo está en. ¿Derecho también? Eh, sí, ellos estudiaron Derecho y el rey Arturo está estudiando Administración de Empresas. Excelente, muy bien. Eso también habla de que tu formación te lleva, ahí están en pantalla, lo vemos ahí. El doctor Borque con su esposa y sus tres hijos. De derecha a izquierda, la persona que está el doctor Borque abrazando a su mano izquierda con el poloché de la suera, ¿no? no, es un vestido, me parece, que es de raya, esa es Denise. Estefanía. la mayor, ¿verdad? Sí. Luego Denise, bueno, está la esposa de él a su mano derecha, luego Denise, la del vestido rojo, y, y Arturo, que es el, el más pequeño de la casa. Esa es la familia que Dios le ha permitido al doctor Pérez que conservar, 26 años de una relación frutífera, bendecida con tres hijos, y que Dios ha permitido que estén unidos. Doctor, en el ámbito del derecho, ¿cuáles han sido sus casos más eh, complicados, sonados, eh, a los cuales ha tenido que dedicar más tiempo, más expertise? ¿Cuáles han sido? Muchos, Mariano, muchos procesos importantes, por la gracia de Dios, empresarios importantes con dificultades muy serias, abogados importantes con dificultades muy serias, acusados de, 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 de tipos penales muy graves, y por la gracia de Dios resueltos de forma positiva, todos resueltos por la gracia de Dios y por la mucha suerte que hemos tenido, eh, pero hemos tenido muchos procesos importantes, hemos estado en grandes procesos, en eh, procesos connotados, otros que no han tenido tanta notoriedad pero que son muy importantes por las figuras que están envueltas. Y como te decía a inicio, la suerte siempre nos ha acompañado. Bueno, la suerte tiene una definición muy clara. Uh -huh. La suerte se define como la combinación de la preparación más la oportunidad. La oportunidad que ha tenido un abogado al subir al estrado y mostrar su preparación es lo que se llama suerte. Si usted no tiene esa preparación, cuando llega la oportunidad que usted se presenta al estrado de presentarle a ese juez su expertise en materia penal, si es el caso, pues no se convierte en suerte. Si usted va flojo, si usted no va con los argumentos necesarios, pues esa preparación patina. Y al patinar no va a haber esa combinación. Es correcto. Por eso usted ha tenido suerte, porque usted se ha preparado para cuando llegue la oportunidad de defender un, un cliente, pues pueda convertirse en eso que usted le llama suerte. Es correcto, así es. Es correcta la aclaración. ¿Cómo, cómo se siente usted hoy eh, al haber construido familia, empresa, un nombre en materia legal? ¿Cómo se siente usted mirando hacia atrás y ver que usted viene de un pueblito fronterizo, Pedernales, que gracias a Dios el presidente Luis Abinader ahora parece que le pegó el ojo y van a invertir en la parte turística esperada por ustedes, los pedernalenses? Muy feliz con lo poco que hemos logrado. Porque nosotros vinimos de un pueblo olvidado, lleno de promesas y de esperanza y nunca nada. Ahora esperanzado en que ciertamente esas promesas se cumplan. Eh, muy feliz, gracias a Dios y a Juan Francisco Pérez Zamboy y Luz Landa Volque, y a mis hermanos y a mis amigos, eh, porque logré desarrollar un poco. Y creo que dentro de lo que cabe, perdone a lo que voy a decir, eh, soy una persona exitosa, porque el éxito es la paz, y yo he logrado alcanzar la paz y la tranquilidad. Yo soy un hombre sencillo de campo, que amo el campo, amo la naturaleza y amo los animales, y sobre todo respeto al ser humano aún en las diferencias. Bueno, ahí vimos unas fotos, usted en un río, con los perros y eso. Es, yo vivo eso. Lo único malo es que usted se va y no me invita. <laughs> ¿sí? lo único malo. Pero yo lo perdono, yo lo quiero mucho <laughs> y por eso lo perdono, pero no se preocupe. <laughs> Doctor, muchas gracias. Gracias por aceptar mi invitación, una invitación que le hice sin mucho tiempo de antelación y aún así usted fue tan generoso que permitió que lo tuviéramos aquí hoy. Gracias a su familia por también siempre estar pendiente de nosotros, tanto a mi tía Luzlanda como a mi tío querido el doctor, el, el senador, siempre decimos senador, ¿verdad? Sí, Samboy, es, y tengo que mencionar a Danilo Volquez, porque sí, si no ahí. hay problema. Si yo menciono a San Boy, y si no a menciono tío. a mi tío querido, pues hay, hay un lío en la familia. Así que gracias, doctor. Nosotros estamos felices de que usted haya estado con nosotros, de que usted haya estado en este programa. Mensaje final para esas personas que lo miran, esas personas que miran en usted, esa persona que viene al campo, que se prepara, que arrienda hacia un objetivo. Y tiene éxito. No desesperarse nunca. Todo llega a su debido momento. Mantenerse estudiando de forma constante, ser disciplinado, respetar siempre a los demás y no desesperarse, no entrar en cosas inadecuadas. Así es. que al final no valen la pena. Bueno, muchas gracias. Cuídase, mímase, sea Usted es la mejor persona del planeta. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.